Bienvenidos a Investigación Independiente. En este video voy a actualizarles con información más reciente cómo sigue avanzando el conflicto en Siria, que parece ser que podría llegar a desencadenar una guerra más masiva. Octubre 2015, Siria. Por un lado tenemos a Rusia, realizando grandes avances en cuanto a ataques contra rebeldes moderados y el Estado Islámico respecta. A esta altura de los eventos tenemos que saber que Rusia ya confirmó los ataques y su ministro de defensa confirmó el envío de aviones, barcos y armamento a Siria. En los medios de comunicación rusos ya muestran cómo realizan sus ataques. Recordemos que durante la semana pasada se realizó la 70 sesión de la Asamblea General de la ONU, en donde el presidente de Rusia, Putin, asistió por primera vez en 10 años. Muchos diarios estadounidenses, como por ejemplo el New York Times, dijeron que en esta sesión de la ONU, Obama cedió el trono del mundo ante Putin, es decir, que Rusia ya no le da explicaciones a Estados Unidos, como lo venía haciendo hace varios años. La intervención en Siria, por tierra, mar y aire, es ni más ni menos que una gran demostración de poder de la Federación Rusa, además de una gran estrategia geopolítica. Hoy en día Rusia, gracias a la intervención en Siria, posee bases, aeropuerto y un puerto en Siria, permitiendo el rápido despliegue ante una guerra masiva por el Mediterráneo y hacia Europa Occidental, África del Norte y Medio Oriente. En estos días, los medios rusos se dedicaron a mostrar una y otra vez a sus aviones en el aeropuerto de Latakia, como una demostración de poder. Aviones más avanzados de los que ya estaban en Siria se vieron en estos medios llegando al aeropuerto una y otra vez. Además, Rusia estableció una zona de exclusión aérea, muy cerca de donde Francia había bombardeado recientemente, aunque también Francia estableció una zona de exclusión aérea, que sería una total provocación a Rusia, sabiendo que están realizando operaciones de bombardeos constantemente. Imagínese un avión ruso entra en una zona de exclusión aérea impuesta por Francia, o viceversa. Ambos pilotos tienen el poder para derribar al avión enemigo. ¿Qué sucedería si un avión ruso o francés es derribado? Se los dejo a pensar. Ahora, vamos a hablar de algo más reciente y preocupante. Israel está jugando un papel muy clave en lo que podría desembocar una guerra masiva. Desde Israel están completamente descontentos, sabiendo que en sus fronteras se encuentran muchos de sus enemigos, como China, Rusia, Siria e Irán, todos armándose muy rápidamente y estableciendo bases y zonas de exclusión. Además, esta semana sucedieron hechos que aumentaron más el descontento de Israel hasta casi llevarlo a la furia. Uno de estos hechos es que una delegación rusa llegó al Líbano a apoyar al movimiento de resistencia libanesa Hezbollah. Recordemos que el Líbano es la frontera norte de Israel y son enemigos íntimos de ellos. El segundo hecho fue que otra delegación rusa llegó a Bagdad a negociar con los iraquíes, quienes ofrecieron una completa ayuda y disposición a Rusia para combatir al Estado Islámico. En otras palabras, Israel le preocupa tener a 5 enemigos muy fuertemente armados y cada vez armándose más muy cerca de sus fronteras, además de que Rusia está haciendo amistades, por así decirlo, con Hezbollah, quien controla el norte de Israel, y con Irak. Israel interpreta esto como que los rusos e iraníes están rodeando a su país. Israel dijo que no descarta una invasión a Siria como última opción. Además, Arabia Saudí expresó el total apoyo a Israel, alegando que si el presidente de Siria, Bashar al-Assad, no renuncia a su cargo, le quedaba como única opción la invasión a Siria. Israel y Arabia Saudí pueden tranquilamente desencadenar una guerra masiva, ya que ellos observan que estos hechos son una amenaza hacia ellos y sus intereses, lo cual es cierto. Este es el panorama de Siria actual. No es muy alentador, Rusia sigue reforzando la zona. Por ejemplo, en el puerto de Tartus y Latakia, la armada selló la zona con la presencia de cruceros misilísticos, en conjunto con la fuerza antiaérea. Y los países como Irán y China poco a poco comienzan a llevar más material bélico y tropas a la zona. Por última parte, Rusia sigue avanzando mediante bombardeos y luego por tierra. El Estado Islámico ya se rindió en muchas ciudades de Siria. Las cercanías de Latakia día a día son bombardeadas por Rusia, limpiando a los rebeldes que resisten como pueden.
Se espera que muy pronto Rusia y sus aliados ganen la guerra en Siria, con una avanzada masiva que cada vez falta menos. De hecho, en el norte ya se están agrupando las tropas para realizar dicha avanzada. Mientras tanto, el mundo mira espectador, y Estados Unidos y sus aliados siguen enfurecidos por haber perdido el cetro del liderazgo mundial. Esto es una actualización más reciente de lo que ocurre hoy en día en Siria. Esto fue Investigación Independiente. Espero su suscripción para seguir manteniéndolos informados. Espero que les haya gustado el video. Adiós y gracias.